mucha responsabilidad, sabiendo en todo momento que ser alcalde de un municipio es algo complejo, es algo que lleva muchísimo tiempo, incalculable el número de horas que le he tenido que dedicar en estos ya pues, prácticamente 100 días de mandato. Pero claro, también manteniendo la ilusión y las ganas de trabajar y de hacer muchísimas cosas por los vecinos del municipio. Estamos aquí por ellos y ahora, bueno, una etapa creo que es interesante. Siempre he comentado que a veces los cambios son para mejor, pero bueno, el tiempo es el que tiene que determinar y valorar si efectivamente apostar por un nuevo grupo de gobierno pues mereció la pena. Sí, obtuvimos en torno a un 6% más, pero bueno, insuficiente para ganar un sexto concejal. Yo, como le comentaba a muchos de mis compañeros, no estaba del todo satisfecho porque trabajamos muchísimo durante 4 años en la oposición, haciendo una labor constructiva, no destructiva, intentando aportar en todo momento, presentando pues, más de 100 iniciativas plenarias o mociones, miles de preguntas que se presentaron, una campaña también de puerta a puerta de 11 meses, yendo casa por casa 3 veces por semana, incluso 4 a veces, dedicándole 4 o 5 horas todas las tardes. Y bueno, una labor también divulgativa gracias a los medios que siempre he considerado que se han portado pues, bien conmigo. Pero bueno, al final un exsecretario general me dijo hace años que la mejor manera de crecer es gobernando. Porque cuando logras gobernar, la gente es cuando te empieza a conocer y puede empezar a confiar en ti. Desde la calle, desde fuera, desde la oposición, es más complicado que eso suceda. Ahora, pues una importante oportunidad para mí, para mi vida, para el partido, para Güímar, entiendo yo también, y que voy a intentar aprovechar al máximo para que la gente, al final, crea que mereció la pena pues, apostar por este humilde y honesto, entiendo, alcalde. Sí, ya lo he comentado ya en varios medios, en varias ocasiones. Al final, se trata de que solamente haya pues, un grupo de hombres y de mujeres que quieren trabajar por el municipio, por el pueblo, por los vecinos, siempre intentando pues acabar con esas, a veces, injusticias a la hora de gobernar. No se puede tratar a un vecino en función de quien sea, del número de dígitos que tenga en su cuenta, de su apellido, de su raza, de su cultura, incluso de su ideología. Yo creo que un grupo de gobierno o un alcalde tiene que intentar pues, ver a todo el mundo por igual. Son personas que se dirigen a la administración o que te encuentras en la calle, porque bueno, al final son 24 horas al día trabajando, que te preguntan, a veces de forma desesperada, otras veces simplemente para informarse, y tú tienes que darles un servicio y tienes que esforzarte porque ese servicio que tú les das se dé de la mejor manera posible, llegando incluso a desgastarte. Creo que si todos los políticos llevásemos al grado máximo esta forma de entender la política, esta forma de actuar, quizás no quisieran repetir legislatura tras legislatura. Y eso es algo que también intento poner en práctica. Creo incluso, esto es una frase muy mía, que un político no tiene derecho a descansar. Y si lo hace, que sea cuando los vecinos o los ciudadanos viven incluso mejor que él. Creo que esto es clave, ¿no? Para un poco entender pues la manera particular que tengo de entender la política, por y para ellos. Mis problemas, por supuesto que importan, porque sigo respirando, pero creo que me tengo que volcar en los demás e intentar, bueno, el tiempo que esté aquí, sacar el máximo provecho para mejorar sus vidas. Bueno, líneas de acción hay muchísimas. Ahora estamos en un periodo todavía de transición, donde tenemos que responsabilizarnos de muchísimas cosas del grupo de gobierno anterior, sobre todo esos pagos de muchas empresas, llámense profesionales, llámense empresarios, incluso proveedores que han presentado sus facturas y que estas no se ajustan a la ley de contrato. Incluso ni siquiera tienen lo que se llama el RC, la reserva de crédito, y por tanto no están dentro del aplicativo, digamos, presupuestario de este ayuntamiento. Y eso genera pues, una serie de problemas complejos y difíciles de resolver, porque hablamos del 15% aproximadamente. ¿Millones de euros cuánto es? Unos 2 millones de euros aproximadamente del presupuesto municipal que está comprometido al pago de estas facturas de hombres y de mujeres que no tienen culpa, no me canso de decirlo. Al final la administración, nosotros los que estamos aquí, tenemos que saber lo que estamos haciendo en todo momento, saber también la responsabilidad que tenemos también para intentar luego obrar en consecuencia y evitar ese tipo de situaciones. Y por tanto, como decía, ahora nos enfrentamos posiblemente a finales de este mes, principio del próximo, a un pleno donde, bueno, quienes de alguna forma
encargaron toda esta serie de servicios, obras o suministros, se responsabilicen, y voten a favor para poder luego levantar el reparo y efectuar los pagos, porque claro, son familias que necesitan pues vivir, hacerle frente a las responsabilidades también tributarias, que muchos han venido preocupados, porque la administración no espera. Y bueno, una vez subsanado este serio problema, por supuesto hay que planificar un municipio del siglo XXI, un municipio abierto, un municipio tal y como en su momento Gustavo Pérez y yo, mi actual socio de gobierno, comentábamos al principio del mandato. Tenemos que potenciar el empleo y garantizar el empleo y hacer que el municipio pues sea moderno, sea accesible, sea dinámico y que al final sea pues un lugar donde los inversores, empresarios, puedan invertir y lo hagan de manera segura para modernizar y para dar, si me permiten, trabajos de calidad, que esto es muy importante. Por supuesto, un guiño al medio ambiente. El que me conoce sabe que soy un enamorado pues de la eficiencia energética y creo que hay que dar ejemplo. Desde que hemos llegado, dos o tres pequeños gestos, pequeños, simbólicos, que no han costado dinero y que van generando un cierto cambio para que la gente, para que los vecinos, pues vean también en nosotros fuentes de inspiración. Creo que esto también es importante. Y bueno, luego acabar con problemas históricos que tiene también el municipio de Güímar, temas medioambientales en cuanto al tratamiento de aguas residuales. Esto es vital. Tenemos sentencias, incluso diligencias que nos están apuntando y tenemos cuanto antes que bueno, poner en funcionamiento esa futura depuradora comarcal que el Cabildo me comunica como ente máximo y responsable en cuanto al tratamiento de agua que estará en funcionamiento el próximo año, a partir del mes de noviembre. Luego también la estación de depuradoras de aguas industriales del polígono de Güímar. Hay una diligencia 120, si mal no recuerdo, que ya indican la obligación de tener esta infraestructura hidráulica en funcionamiento. Ya está adjudicada, tal y como ha comentado el actual consejero de Medio Ambiente y consejero del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Y bueno, se prevé que a partir del mes también de este año de noviembre pues comiencen estos trabajos. Dicho esto, pues bueno, desde la administración pues poder canalizar todas las aguas para que lleguen, para que se traten y acabar con ese serio problema. Luego también tenemos un futuro edificio de empleo comarcal, una obra que comenzó en el año 2016 y quedó totalmente paralizada. Estamos impulsándolo para que cuanto antes, espero que sea a finales de año, pues comience nuevamente y podamos tener este importantísimo edificio para la comarca. También intentar en el juzgado de Güímar, sede judicial, este municipio, potenciar la posibilidad de tener una cuarta sala, y ya estamos trabajando también en este tema. También el futuro parque de bomberos de la comarca, que el consejero, anterior presidente del consorcio de Tenerife me ha comunicado, ahora actual consejero de Medio Ambiente, que en principio este año se prevé ya pues bueno, esa adjudicación y por tanto poder tener este parque, esta importantísima infraestructura para el municipio de Güímar. Luego también tenemos el desarrollo urbanístico de un plan parcial en el portito de Güímar, más de 20.000 metros cuadrados y por tanto un 10% de ese aprovechamiento para el municipio de Güímar y de alguna forma poder albergar todos los usos dotacionales de los que carece el portito de Güímar, incluidos zonas de aparcamiento, esto es fundamental. También incluir, que son muchas cosas, pero el futuro mantenimiento del polígono de Güímar, esto es vital, durante varios años, desde que se recepcionó en el año 2013, concretamente en el mes de julio, pues se ha tenido que trabajar intensamente con los tres ayuntamientos, dado que este... ¿Arafo, Candelaria y Güímar? Porque esta... Este ámbito está a caballo entre esos tres municipios y se necesita de una colaboración muy estrecha para intentar buscar pues, una futura entidad que lo conserve. Y esto no ha sucedido y bueno, desde el principio hemos marcado un poco también esas líneas para intentar lograrlo, hacer unas modificaciones puntuales de nuestro plan general, si queremos modernizarlo, si queremos enriquecerlo, si queremos que sea más atractivo, es necesario que el planeamiento cambie, mejore. Y luego un sinfín de iniciativas también, que bueno, ya a lo largo de los meses iremos contando poco a poco y espero que sean del agrado de los vecinos. Eso espero, lo que pasa que bueno, la burocracia y los plazos administrativos muchas veces imposibilitan que se pueda trabajar pues como uno desea. Claro. Esto te das cuenta cuando estás pues al frente de una administración. Pero sí que es verdad, y esto es algo que llevo muy a la práctica, si yo me relajo, todo se calma.
incluso se tiende a paralizar. Por tanto, siempre intento mantenerme muy activo desde primeras horas de la mañana para recordar, para impulsar e intentar que todos los procedimientos administrativos poco a poco vayan caminando y se vaya obteniendo poco a poco los resultados que hemos indicado. Por supuesto que la administración no se puede hablar del mes que entra, se habla de años, se planifica y se valora para desarrollar el futuro del municipio no a corto plazo, sino a medio o a largo. Pero creo que esa es la clave, no hacer la política del mes que entra, sino hacer una política pues más ambiciosa para mejorar la vida de los vecinos. En materia de seguridad, que antes se me olvidaba, tenemos pues un gravísimo problema. Estamos al, en torno al 38-39% de la ratio del número de agentes policiales que deberían de estar, según recomendaciones de la FEM, en este municipio. Y claro, tenemos que también potenciar políticas desde el área de seguridad para garantizar y velar por la tranquilidad de los vecinos, que durante muchísimo tiempo, yo estando en la oposición, es una de las principales necesidades. Y por supuesto los servicios, que antes no los comenté, la basura y la limpieza viaria también es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se adjudicó el actual servicio que tenemos en este momento en el municipio de Buina, el año 2006, se hizo a prisa y corriendo, para entendernos. ¿Y qué sucedió? Que no se dimensionó el municipio correctamente. Si a eso le añadimos que el municipio ha crecido, pues nos vemos con un déficit en cuanto a personal, en cuanto a medios, vehículos, la periodicidad del paso de los mismos para poder limpiar, como los vecinos quieren, los cubos de basura, para entendernos, o los viales, ya bien sean agrícolas o no, o travesías urbanas, y por tanto hay que destinar tiempo para sacar un nuevo contrato, que es un acuerdo que tenemos con el socio de gobierno, con Gustavo Pérez, y que él, como yo, pues está deseoso y con muchísimas ganas de cuanto antes tener ya esa adjudicación y, por tanto, una solución que los vecinos nos están pidiendo desde hace bastante tiempo. Pues ahora mismo tenemos pues urbanismo, tenemos también el área de movilidad, que está dentro de urbanismo, pero es muy importante. Tenemos economía y hacienda, también el área de medio ambiente, el área de fiestas, de protocolo, el área de deporte, de seguridad ciudadana, el área también de recursos humanos o personal, para entendernos, servicios sociales, sanidad y transporte. Espero no olvidarme de ninguna. Pero de igual forma, lo importante es el grupo que hemos formado, lo importante es la unidad que estamos manteniendo. O sea, ¿no van a ser dos ayuntamientos paralelos? No. Yo personalmente creo que eso sería incorrecto. Se habla de grupo de gobierno, como decía al principio de la entrevista, ganas de trabajar por y para el pueblo, sin diferencias de ningún tipo. Hombres y mujeres que, bueno, vienen de una formación política, pero que se alinean, se unen durante un tiempo, ojalá que sea mucho, porque de momento la situación es buena, nos entendemos, y como le dije a Gustavo en su momento, yo espero llegar al final del mandato y poderle decirle que le deseo todo lo mejor en su andadura política y sobre todo decirle que he ganado un amigo, que eso es muy importante. Bueno, lo que nos hemos encontrado por debajo de las alfombras precisamente es eso, son facturas de servicios, de suministros y de obras que se han ejecutado a espaldas de la administración. Y cuando digo a espaldas de la administración, es lo que ambos habilitados nacionales nos han indicado. Habilitados nacionales, Secretaría General e Intervención General de Fondos de este ayuntamiento, donde de forma perpleja no entienden cómo es posible que se haya llegado a esa cantidad, 2 millones de euros aproximadamente, de servicios y de obras y de suministros y que se hayan contratado sin tener en cuenta pues el criterio legal de la administración. Ese es el grave problema. También podríamos añadir que cuando uno presupuesta para poder desarrollar la actividad municipal durante un año, pues uno tiene que hacer una previsión. ¿Qué ha sucedido? Que hemos llegado y la previsión que se hizo en el 2018 para poder gastar durante el 2019 pues casi que se finiquitó en junio del 2019. Por tanto, hemos tenido en la obligación, si no paralizamos la actividad normal del ayuntamiento, una modificación de crédito en torno a 1 millón de euros, si mal no recuerdo, para poder suplementar todas las partidas y seguir trabajando de manera normal y que la gente no vea que el ayuntamiento está paralizado. Por ejemplo, las fiestas del socorro, en las que nos encontramos en este momento, que bueno, tenemos que pagar muchísimos servicios que tenemos que ofrecer
y muchísimas cuestiones, y por tanto esa modificación a la que nos vimos obligados. La situación, pues ya le digo, estamos hablando ya de 3 millones de euros que no estaban presupuestados, 1 millón de modificación y 2 millones a los que tenemos que enfrentar, son 3 millones de euros que evidentemente... ¿Y no hay nada remanente de tesorería? Evidentemente van a comprometer los resultados económicos que hay que mandar trimestralmente o al finalizar el año, pues a las administraciones supramunicipales, llámese Ministerio, por ejemplo, de Hacienda. Por tanto, ya adelanto que los resultados del Ayuntamiento de Guzmán no van a ser buenos, van a ser malos porque nos hemos visto obligados a hacerle frente a estos encargos que teníamos del mandato anterior. El remanente, por supuesto que es remanente de tesorería. Eso es algo que desde el año 2012, cuando entró aquella famosa ley, la 2/2012, recuerdo. ¿No están de acuerdo ni los propios partidos populares? Yo le digo una cosa, yo considero que aquella ley, de todo, y es un poco la forma que tengo de ver la vida, se puede sacar algo bueno. ¿Qué tuvo? Que no malgastara. Efectivamente, lo que tampoco se podía permitir es que las administraciones, a libre albedrío, gastasen lo que no estaba escrito. Hay que ser responsables. Por eso no todo el mundo puede gobernar, porque hay personas que no lo son y que tampoco saben lo que significa. Y cuando tú tienes que gestionar el dinero de los demás, tienes que entender que es como si fuese el tuyo, aunque no lo sea. Y por tanto ser consecuente y gastar en función de tus posibilidades, como se hace con una economía doméstica, más o menos, para entendernos. ¿Y qué pasa? Que hasta aquel entonces había muchos alcaldes, recordemos que hay 8.130, si mal no recuerdo en este momento, que gastaban muy por encima de sus posibilidades y endeudaban a la administración. Y eso no puede ser. Esa ley ayudó a que eso dejara de suceder. Esa es la parte buena. Y con esa parte me quedo, aunque la haya formulado una formación política distinta a la mía. Por eso siempre digo que la mejor ideología es la de la coherencia, la sensatez y el sentido común. Luego cada uno luego puede tener la tendencia de fortalecer lo público, la sanidad, la educación, los servicios sociales, intentar, bueno, pues... que el que menos tiene desde la administración se le da oportunidad para que pueda salir adelante, eso por supuesto, y esa es la condición mía, y además muy orgulloso como socialista que soy. Pero, por otro lado, ya le digo, ese remanente tesorería, como me preguntaba, sí que existe, no por voluntad de quien estaba gobernando, porque independientemente de quien estuviera, la ley te obliga a ahorrar, eso fue lo que se impuso desde aquel entonces, y sí que tenemos un remanente. Pero claro, utilizar el remanente conlleva una serie de... procedimientos administrativos bastante complejos que alteran los resultados que la administración nos pide y por supuesto conlleva una responsabilidad. Bueno, pues hay que explicar, y es una pregunta difícil de responder, porque claro, entender la administración de alguna forma conlleva que hay que intentar ayudar y que hay que intentar desarrollar tu municipio. Y si intentas ayudar, intentas desarrollar y proteger al desfavorecido, por supuesto que tienes que utilizar dinero, dinero público, y lo tienes pero no lo puedes gastar. Claro, ese hecho no casa bien, no liga bien, no engrana, y la gente pues se pierde. ¿Cómo intentar explicarlo? Bueno, es esa ley, y esa es la parte mala de la ley, que una vez, entiendo yo, las administraciones locales o insulares ya hayan podido corregir ese desfase, ese déficit presupuestario, es decir, tener deuda, para entenderlo, desde que tienen superávit, es decir, ya tienen ahorros, ese es el remanente de tesorería, el ahorro. A partir de ese momento yo entiendo que se tendría que flexibilizar para que las administraciones públicas, si cumplen una serie de criterios económicos, poder echar mano de manera ordenada, a través de un elenco, de forma esquematizada, de ese dinero para ayudar a los demás, para desarrollar el pueblo. Esa es la parte mala de la ley y yo, bueno, desde ya es una reivindicación que lanzo a nuestros futuros gobernantes, ya desde un punto de vista, bueno, pues más nacional, evidentemente, puedan subsanar este problema y corregirlo cuanto antes. Sí, los historiadores coinciden en ello y, bueno, hay que comentarlo y hay que indicarlo porque creo que eso es un valor añadido que también tiene el municipio de Guimar y que tenemos que intentar, pues, potenciarlo y fortalecerlo. Siempre he dicho que desde la administración lo que estamos intentando es que, bueno, nosotros coordinamos y gestionamos lo público y por tanto garantizamos, entre otras cosas, la seguridad de una fiesta que trasvasan pues las competencias casi que municipales. ¿Por qué? Porque es una fiesta donde, según el plan de autoprotección que se presentó con un mes de antelación, como corresponde y como marca legislativamente la comunidad autónoma, en fin, el caso es que, como se ha hecho correctamente, el director del plan habla de en torno a 60.000 personas que van a asistir. Esto es un dato serio y fiable. Por supuesto que pueden venir más personas, porque este año cae un sábado
y muchísima gente, y más finalizando el verano, pues tiene ganas de fiesta, una fiesta distinta, atractiva, que comienza pues a las 6 de la mañana en la iglesia de San Pedro y que finaliza en el caserío del Socorro, al lado del mar, en una playa fantástica de arena negra, y eso a la gente pues le gusta. Nosotros, como te decía, de la administración, pues coordinar y garantizar esa seguridad y poner todos los medios necesarios para que la fiesta un año más de forma histórica se desarrolle en este municipio. Comentar también que son los propios vecinos, los propios colectivos los que hacen posible esta fiesta, de ahí que hay que intentar pues fortalecer las tradiciones y la cultura y que eso se mantenga intacto, es algo que me han inculcado y que me han repetido pues los entendidos. Y nosotros, bueno, pues también pedir la colaboración de todos los que decidan asistir ese día para que lo hagan de forma ordenada, de forma tranquila, porque hay que repetir. Dicen que el que viene a la Bajada del Socorro repite el próximo año. Pues yo llamo a eso, a la cordura, a la tranquilidad, a que vengan, que disfruten de las fiestas, pero hagan de forma ordenada, garantizando siempre esa seguridad que desde la Administración hemos puesto mucho empeño a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de ese plan de tu protección, que todo salga pues razonablemente bien. Pues pedir paciencia, como he pedido ya en varias ocasiones, es un grupo de gobierno que comienza pues un mandato con mucha ilusión, con muchísimas ganas, intentando ser transparente en todo momento, intentando ser pues legalista para que las cosas se hagan conforme a la legislación, como corresponde, y dar ejemplo en ese sentido. Y bueno, que se esperancen con nosotros, que a veces los cambios pues merecen la pena, y eso es lo que espero, que con el paso del tiempo la gente vea con buenos ojos que el cambio de dirección o de rumbo que el Ayuntamiento de Güímar toma desde que hemos llegado, tanto Gustavo Pérez como Coyo, pues sea de alguna forma alegría de todos ustedes y bueno, nosotros aquí para ustedes, para trabajar y para fortalecer esos lazos y esos vínculos y que ustedes vean que Güímar pues puede prosperar y puede florecer y que esa vieja maldición que nos echó Fray Luis de León finalmente desaparezca.